Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentros Mágicos con Luna. Gracias por acompañarme un día más. Hoy miércoles de ángeles y como siempre, los ángeles están acompañándonos a nosotros cada día. ¿Sabías que los ángeles son tan importantes en su energía que obviamente van a hacer que tú puedas conseguir muchas cosas de las cuales en este momento necesitas que puedan ingresar? Tanto ya sea el dinero, sea un tema del amor, la buena salud, pero ellos siempre van a ser nuestros ángeles custodios. Te cuento que esta semana nos va a acompañar el ángel de la Navidad. Es el ángel Natividad que va a ingresar este lunes 21 de diciembre y está muy relacionado a la energía que está manifestando todo lo que es el poder económico y sobre todo productivo de prosperidad y abundancia en esta semana, que es el arcángel Uriel. El arcángel Uriel, que tú puedes conectarlo en tu casa a partir del día de hoy con una vela de color naranja. Pídele provisión divina, pídele abundancia, prosperidad, que no te falte nada, que obviamente tengas la tranquilidad en temas económicos, que llegue un buen trabajo, el ascenso, el aumento de dinero y vas a ver cómo él se va a empezar a manifestar. Así que si crees en los ángeles, ya lo sabes, esta semana el arcángel Uriel nos va a acompañar para darnos paz, tranquilidad y provisión divina. Acompáñate con el color de una vela naranja. Y traigo para ti el día de hoy el oráculo de los ángeles. Así que vamos a descubrir cuál es el ángel que nos va a acompañar esta semana y qué es lo que nos dice. Bueno, hoy nos acompaña el ángel de la reconciliación y nos dice que me reconcilie plenamente con lo que he dejado detrás de mí. Así que ya lo sabes, esta semana si has tenido de repente algún problema, algún conflicto con algún jefe, con una persona que puede ser una amistad, un familiar, tu pareja, es el momento de perdonar. El perdón recuerda que no es una acción, el perdón es un sentimiento y tienes que sentirlo verdaderamente dentro de ti. Reconcíliate. Si tú en este momento no perdonas, es una cucharada de veneno que te tomas tú, no la otra persona. Así que si queremos paz, si queremos estar en armonía y espiritualmente bien enfocados para iniciar un buen 2021, ya lo sabes, el ángel de la reconciliación, llámalo esta semana y vas a darte cuenta cómo tu vida empieza a cambiar cada día. Gracias por acompañarme. Nos encontramos la próxima semana. Chao.